Buenas noches. Hola, mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo Mundial, los saluda a su servillete Resto Amador, como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este lunes 22 de marzo del 2021. La verdad que es un placer enorme trabajar para todos ustedes en una noche maravillosa y tenemos varios tópicos. Hablaremos de la posibilidad urgente, diría yo, de que se realice a la brevedad posible, con o sin título, y esa es mi postura, con o sin título, Gallo Estrada, Chocolatito 3. Además hablaremos de Virgil Ortiz. La pregunta es, ¿está listo para los tiburones de la 147? Además de hablar de Jackie Nava, la princesa Azteca y la bella Fernández que dieron un tirotote allá en Tijuana, donde empieza la patria para los mexicanos. Hablaremos de Zenice Estrada y Anabel Ortiz, la avispa, que fue picada por el poder de la californiana. Además, Julio César Chávez anuncia su última pelea y tenemos grandes invitados. Así es de que saludamos rapidísimo como aparecen en cámara. Por cierto, todos más guapos que nunca. Israel Magnífico Vázquez, saludos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Gracias, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Vámonos hasta Chile, donde está Francisco Pinto, al que saludo con gusto. Un saludo a todo, amigo, y un saludo desde el país más largo del mundo. Eso me gusta. Saludos al Bambán Zamorano. Mauricio González en Uruguay, quien nos hizo el favor de hacernos una entrevista, la cual ha tenido repercusiones muy bonitas, sobre todo en lo sentimental. Agradezco el tiempo de Sobre el Ring Uruguay. Mauricio, un abrazo. Muy buenas noches, Ernesto, para ti, para todo el panel. Es un placer estar nuevamente haciendo No Puede Jugar Boxeo Mundial. Y sí, muy contento con las repercusiones y con la linda entrevista que nos brindaste, Ernesto. Con todo gusto. Nos vamos a El Salvador, donde está el señor Joaquín Moreno y Sucre. ¿Qué pasa, Joaquín? Contento siempre con ustedes, esperando una semana, ya llegamos al día llegado. Realmente alegre por poder compartir todos estos temas que ya dijiste que vamos a empezar a debatir, así que ahí vamos. Eso me gusta. Nos vamos a Tijuana. Recientemente estuve ahí donde está Emiliano Nevares, un hombre que es, muy bueno, qué hombre, es un chamaco, pero parece hombre por lo formal y por lo mucho que sabe de boxeo. Emiliano Nevares, estuvimos en Tijuana recientemente y pronto vamos a dar una sorpresa mundial. Nos va a acompañar a un campamento, diría yo, el más importante del mundo. Emiliano, bienvenido. Buenas tardes, señor Ernesto. Igual un gusto tenerlo y recibirlo acá en nuestra casa, Tijuana. Felices por lo que nos dejó la princesa Azteca, que luce mejor que nunca, como los buenos vinos, diría yo. Entre más pasan los años, se pone mejor. Y aquí Nava, en el aspecto boxístico y también en, ahora sí que en su físico, cada vez luce mejor Jackie Nava. Completamente de acuerdo, Jackie Nava, la princesa Azteca. Vamos a Brasil. No sé si ya está cercano el carnaval, pero si es eso, que nos invite Flavio Pérez. Sí, una lástima que ya se fue el carnaval. ¡No! Ya se fue, pero estamos aquí y casi ninguém puede a vivir el carnaval este año por el tema de la pandemia, pero estamos aquí a todos aguardando que esta molestia se va muy rápido, ¿eh? También para hablar más de boxeo internacional con todos los amigos de Latinoamérica y Estados Unidos también. Claro que sí, nos vamos hasta Argentina, que tiene un reto complicado en Puerto Rico, una guerrera albiceleste que va contra Amanda Serrano allí en la Isla del Encanto. Saludo al hombre lobo en París. Qué barba del señor Martín Colli. Qué envidia, más bien, a mí nunca me salió. Esto recién empieza. Buenas a todos. La verdad que un verdadero placer estar nuevamente en No Puede Jugar Boxeo Mundial como cada lunes. Y es cierto, Ernesto, lo que dices. Parece que Amanda Serrano y Daniela Bermúdez se van por todos los títulos pluma, hasta el Ivo. La verdad que va a ser un choque hermoso el próximo jueves en San Juan de Puerto Rico. ¡Qué bárbaro! Allí en la tierra de la vitamina M y de Argentina. Nos vamos a Costa Rica, donde está el hombre que nunca se despeina, el señor Barbosa.
¿Cómo están, Ernesto? Muy buenas noches a usted y a todos los compañeros de No Puedes Jugar Boxeo Mundial. Muy contento de estar con ustedes en un programa más y, por supuesto, trayéndoles toda la información de la tierra del pura vida, Costa Rica, donde estaremos compartiendo con ustedes la noticia del pugilismo nacional. Pues ahí está todo lo relacionado a lo que es este enorme programa, porque es enorme no por nosotros, sino por todos ustedes. Y gracias de todo corazón, porque estamos transmitiendo en vivo para Total Knockout WBC y por supuesto para No Puedes Jugar Boxeo. Y se repite después de que sale en vivo en todos y cada una de las plataformas de nuestros queridos panelistas. Israel, yo creo que ya es tiempo de que vayas subiendo el programa si quieres, ahí al punto de vista magnífico, ¿no? Cuando quieras. Claro, nada más Todo que, tuyo. claro, lo voy a hacer, ¿sabes? Cuando aprenda un poquito a mover más la computadora. Eso me gusta, eso me gusta. Francisco Pinto en Chile, Mauricio González, nuestro querido Joaquín Moreno, por supuesto Fabio Pérez, Martín Colli y Andrés Barbosa ya lo están haciendo. Y les tengo una noticia, se viene en breve, nada más ni nada menos que el perro Angulo. ¿A qué me refiero? Se ha dicho que estaría peleando con Julio César Chávez Jr. Y siempre es grato escuchar al perro Angulo que está ya a punto de protagonizar sus últimos combates en lo profesional. Pero vamos con la pregunta, la primera de la noche. ¿Se debe dar ya? Y este es mi planteamiento. La tercera entre Gallo Estrada y Chocolatito, aún sin título, a ver, darle la vuelta, sesgarse y decirle, haz un step aside a Rumbinsay, enfrentar esa misma noche a Rumbinsay con cuadras en la preliminar o la coestelar y que se dé la estelar con la tercera de Gallo Chocolatito. Voy con Israel Vázquez rápidamente, con título, sin título, Israel, o habría que esperar todo el proceso. Que para mí lo único que lograría sería que se enfríe estas ganas de verlos. Ya lo dices tú, yo creo que con título o sin título, esa pelea se tiene que dar antes de octubre, tal vez en septiembre, un mes muy importante para el boxeo. Sin duda alguna sería un tirazo como lo vimos hace unas semanas atrás. Y yo con gusto creo que esa pelea tiene que ser este mismo año antes que, como dices tú, que se enfríe. Completamente de acuerdo, vamos con Francisco Pinto. ¿Qué opinas? En caliente ni se siente, dicen en mi pueblo. Acá también hay un dicho y dice que al fierro hay que darle cuando está rojo. Así que yo creo que hay que dar la pelea. Al fierro hay que darle, porque si no después te pone muy duro, no hay forma de darle forma. Luego, luego, el alborero mexicano pensando en otras cosas, pero soy yo, el sucio de cabeza. Pero bueno, vamos con Mauricio González. ¿Qué dice Uruguay? ¿En caliente ni se siente o hay que darle al fierro mientras está rojo, como dicen en Chile? Sí, la verdad que es una decisión compleja por el hecho de, claro, no darle a Chocolatito la posibilidad de los títulos, pero creo que la gente, el público, los fans lo quieren ver y si eso ayuda también en lo que refiere a la economía de los púgiles, que sabemos qué es lo que sucede en las economías de los púgiles de los pesos más bajos, los más chicos, los más livianos, creo que si compensa también económicamente para ellos sería muy bueno. Maravilloso. Joaquín Moreno, ¿qué dices? Y debe de serse ya con título o sin título, con millón o sin millón, debe de No, darse. no, no, con millones. Con Con millones. millones para los dos. Es el boxeo profesional, el boxeo rentado, debe de estar el millón ahí o más, justo para ellos, pero sí debe de darse ya, lo más pronto posible, y que Rubisai también esté preparado para ver lo que le va a tocar desde ya. Completamente, completamente. Emiliano Nevares, que se dé ya. Gallo Estrada, Chocolatito 3, pero de ya. No, yo creo que primero tiene que apuntar el gallo a Rumbisai, y después ya ir por lo que le siga, que es el chocolatito. Así mismo, si el chocolatito, creo que si quisiera tomar una pelea, no estaría mal, pero creo que por palabra de caballeros, el gallo tendría que ir con Rumbisai. Híjole, me acaba de dar una lección de civismo, mi querido Emiliano Nevares. Pero voy con Brasil. Flavio, yo planteo que se debe dar ya, porque se puede enfriar la cosa con título y sin título. ¿Qué opina Brasil? Sí, igual, sí, si fuera yo el promotor de la pelea, sí, lo haría hasta julio o hasta octubre también. Octubre es muy tarde, pero haría en julio, en tiempos de Olimpiada, lo haría. Y una cosa es muy importante, es que debería tener la pelea, porque cuando llegó Chocolatito a su país, hicieron una gran fiesta a su pueblo, entonces él necesita
de esta pelea para mostrar que ganó, como hablamos el panel pasado, que él ganó y ahora puede regresar a pelear otra vez y ganar la tercera. Completamente. Bueno, ahí están las diversas opiniones. Martín Coggi, ¿qué opinas de este combate que yo insisto? Para mí tiene que darse ya, no se puede enfriar la cosa, porque además, Chocolatito, yo creo que no por capacidades, por ánimo y porque habría ya dado a notar, ya no quiere seguir muchos más años en el boxeo. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Tiene que ser ahora, por más que haya o no haya títulos, Rumbisai va a tener, deberá entender esta situación tan atípica, pero a su vez tan normal dentro del boxeo. Creo que no estamos en condiciones de volver a esperar 8 años para tener la fiesta que tuvimos hace muy poquito arriba de un ring. Creo que hoy por hoy Gallo Estrada con Chocolatito Román tienen que enfrentarse y me gusta muchísimo la fecha de septiembre. Completamente de acuerdo contigo. Vamos ya cerrando los paneles. Vamos con Andrés Barbosa y ya le damos la bienvenida en breve a Rosendo, que ya lo veo ahí listo, a mi querido Rosendo. Pero bueno, vamos a ver qué dice Andrés Barbosa. Compañeros, buenas noches. Difiero con todos. Yo sé que sí. Yo sí quisiera ver ya pronto, ojalá, lo más pronto posible, la trilogía Gallo Estrada con Román Chocolatito González, pero para mí el ingrediente tiene que ser con título. Sería muy injusto para Román González el hecho de que tenga la oportunidad de una trilogía y que no tenga la oportunidad de ir por los títulos. Sabemos que un boxeador, si bien es cierto, tiene peleas cada vez que hay, ¿verdad? Que de todo. Entonces, mientras tenga el título, puede seguirla, como dicen, ahí pellejeando, ya sea con trabajos, con su título, publicidad o demás. Entonces creo que a mí me gustaría, pero me gustaría el ingrediente del título, que es lo que todo boxeador merece también. Muy bien, antes de ir con Rosendo Álvarez, que es de casa, le damos la bienvenida a uno de los más grandes guerreros de México, sobre todo huevos, chicali, corazón, pero sobre todo buen amigo. Me refiero al más perro de los perros, Alfredo el Perro Angulo, y te saludamos con mucho gusto. ¡Arriba Chicali! Amador, muchísimo gusto, un placer saludarte y un gusto estar contigo en tu programa. Siempre es un gusto verte y escuchar tu voz. Gracias, Dano. Aquí tenemos gente de Nicaragua, de Costa Rica, de Brasil. Este es No Puedo Jugar Boxeo Mundial. Y como Rosendo no pudo dar su opinión, vamos a dejar a Rosendo que le haga la primera pregunta al Perro Angulo. ¿Qué le pregunta desde Nicaragua, el campeón mundial de Nicaragua? Rosendo Álvarez al Perro Angulo. Ándele, mi Rosendo, suéltese. Saludos a todos, Dios los bendiga. Qué alegre estar nuevamente con todos ustedes. El Perro Angulo es un guerrero del ring, lo hemos visto pelear grandes batallas. Siempre me ha gustado su estilo. En una ocasión iba a pelear con Ricardo Mayorga en el año 2009 o 2007. Pero 2009. Mayorga, sí, 2009, estábamos en Miami, yo estaba entrenando a Mayorga y yo le dije que no tomara la pelea porque no andaba en condiciones. Él no hubiera podido vencer al Perro Angulo, que estaba por un buen momento pasando en su momento de peleas, y creo que con las condiciones que andaba Ricardo no podía llegar a tratar de ganar esa pelea y no se dio. Pero hubiese sido atractivo porque Mayorga habla mucho, le hubiera dicho muchas cosas al Perro Angulo. Pero ahora vamos a hablar sobre el futuro. ¿Qué es lo que tienes preparado? ¿Vas a continuar en el boxeo? Escuché a los miles que quieren pelear contigo, Julio César Chávez Jr. ¿Qué tan cierto es todo eso? Pues sí, desgraciadamente no se llevó a cabo la pelea con Julio, ya es la quinta vez que no se lleva a cabo. ¡Qué bárbaro! Yo creo que en esta ocasión no estuvo ni en las manos de él ni en las mías. Yo traté de arreglar para que se llevara a cabo. Desgraciadamente la sede era un lugar al cual yo no podía ir, yo no podía asistir, hablé con mis abogados, desgraciadamente no se pudo llegar a un acuerdo y no pude, desgraciadamente, pero yo creo que cuando quiera, él sabe que aquí en Estados Unidos lo atendemos con mucho gusto, Chávez. Ese no es problema. Desgraciadamente no me tocó poder ir a atenderlo a su casa, a México. Aquí en Estados Unidos lo atendemos con mucho gusto, cuando quiera, como quiera. Eso me gusta, mi querido perrito. Oye, estoy viendo tu camisa. No manches, tu camisa vale más que mi casa, figura. Está chingona.
¿Qué pasó? Pues ah, son puros regalitos de la que no me quiere mucho, mi esposa, así que ahí te habrá. Saluda a la Ceci, querida. Oye, entonces, a ver, de manera categórica tenemos que desmentir, porque había muchos rumores, perro. Yo estuve cubriendo la conferencia de Tijuana, Emiliano estuvo allá en Guadalajara, y se habló mucho entre el público que eras el rival que venía. Entonces, sí quiero que seamos, pues, categóricos y muy contundentes, decir definitivamente. El perro Angulo no es el siguiente rival de Julio César Chávez Jr., pero que además tú tienes planes. A lo mejor no me los puedes decir ahorita, pero pronto vas a pelear. Sí, como te digo, desgraciadamente no se pudo llevar a cabo. Sí me lo ofrecieron, sí me hablaron, sí estuvimos en contacto con la gente de Chávez, pero como te digo, no se pudo llegar a dar la pelea por X o por Y, no se pudo dar por el lugar en el que iba a ser, desgraciadamente. Pero, pues como te digo, cuando quieras lo atendemos aquí en Estados Unidos, no más que rinques de Tito, lo atendemos con mucho gusto. Yo creo que está por resolverse. Nosotros estamos entrenando. Yo creo que ya en una semana, si Dios quiere, tiene mi esposa el nombre del rival que sigue, y empezamos nuestro campamento con Evo Sánchez en Big Bear. Qué chingón, pero de mi parte voy a hacer una pregunta más y ahorita de Brasil, Argentina te van a preguntar y agradecemos mucho tu tiempo. La verdad que, sabes que me caes a toda madre, pues ¿para qué lo digo de otra manera? Me Pues caes a toda madre. al contrario, tú sabes que siempre, desde que tenemos el gusto de conocernos, siempre hubo ese enlace o encaje que Hey. hay entre la gente. Yo creo que tú y yo siempre nos hemos llevado muy bien, y no es ninguna molestia, al contrario, gracias por tomarte la molestia de podernos permitir estar en tu programa. Esta es tu casa, compadre. Bueno, hablemos de lo siguiente. El cariño de la gente, perro, independientemente de las derrotas, la gente se queda, como lo decía Rosendo Álvarez, fíjate, y mira que Rosendo tenía huevos en el cuadrilátero y un guerrerote, pero no podemos definir al perro Angulo de otra forma que no sea un perro en el ring, un hombre que se entregó, sí, la verdad, una persona que se entregó con todo. Pero las personas que te conocemos tan de cerca, puta madre, cuando tú estás abajo del ring, eres como un niño de 8 años, que te la llevas tranquilo, cabrón. Platícanos un poco esa combinación que eres tan fiero arriba y tan a toda madre abajo. Pues fíjate, es que yo creo que hay como un switch cuando uno sale del camerino a cuando va caminando hacia el ring, como que ese switch se prende, y es nada más que eso. Yo, como les he dicho, arriba del ring soy un pitbull, abajo del ring soy un puppy, soy un perrito chiquito. Como te digo, ¿por qué? Porque abajo del ring yo no puedo ser mala gente ni comportarme mal con la gente, porque la gente es la que me llevó a estar en este lugar. Es la gente es la que me llevó a dar las grandes batallas. El apoyo a la gente, el escuchar a la gente en los combates, es lo que me ha dado el gusto, el placer de poder tirar golpes sin cansarme, y aunque haya un poco de resollo, siempre, siempre va a buscar el perro la manera de morder al escuchar a la gente. Qué chulada. Ahora sí que de guerrero a guerrero, de guerrero a guerrero, Israel, adelante. Alfredo, ¿cómo estás? Israel, muchísimo gusto, un chingo gusto verte. Yo creo Gracias, que gracias. me quedaría yo chico al quererme comparar con un señorón como este. No, 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 de ninguna manera. Qué gusto verte, escucharte y saber que estás de regreso. Mucho tiempo, mucha gente, exactamente como ya lo mencionaban algunos de sus compañeros aquí, pues pretendían, ¿dónde está el perro? Y se hablaba de que entrabas con Chávez Jr. y una y otra vez. Ahora, pues yo te deseo que vayas a, que vengas por todo, por todas las canicas, y ahora sí se te haga pelear el campeonato del mundo que realmente te merecías de hace muchos años atrás. Pues, como te digo, ojalá se nos dé la oportunidad antes de retirarnos, de volvernos a coronar. Sería retirarnos con la cabeza muy, muy en alto, yéndonos de los cuadriláteros con un cinto en la cintura. Que a todo dar. Señores, pues abiertos los micrófonos para todos. Flavio, ahí está, adelante de Brasil. Ah, no, perdón, Rosendo. Sí, una pregunta para este gran
campeón. ¿De dónde surgió el nombre del perro? Eso viene desde que eras jovencito, niño. No, Fede, yo tenía desde niño, yo tenía otros apodos. Este apodo llega a otorgárseme, a ponérseme. Desgraciadamente ya no está con nosotros. Falleció en este año de pandemia, falleció el gran, y disculpen porque se me quebró la voz, de mi gran y querido entrenador Francisco Bonilla, el entrenador de la selección mexicana. Él fue el que me puso ese apodo del perro, y que he llevado con mucho orgullo durante toda mi carrera, porque no había un apodo del perro en toda la historia del boxeo, y te estoy hablando desde que inició el boxeo, porque yo me puse a investigar, desde que inició el boxeo en la era de los romanos, a la fecha, no había un apodo del perro más que el mío fue el primer apodo que hubo en el mundo del boxeo, fue el perro, fue mío, y me lo otorgó el buen querido profesor Francisco Bonilla, que Dios lo tenga en su santa gloria, y que lo quería con todo mi corazón. Puta madre, cuando hablas de Bonilla, un segundito, Rosendo, querido, porque hablar de Bonilla, Rosendo, no sé cuántos años, Israel no sé si se acuerde, pero estuvo al frente de todo el boxeo amateur. Él logró hacer, ahí tuvieron Andy Ruiz Jr., estuvo Oscar Valdés, estuvo el Bandido Vargas, estuvo el Gallo Estrada. Platícanos, por favor, antes de rezar con Rosendo, querido perro, una anécdota con el buen Bonilla. Yo le decía el bigote del boxeo. El bigote, es que hay muchísimas con el bigote, pero mira, nos tocó estar todo el 2002, si no mal recuerdo, todo diciembre y parte de enero, nos tocó estar de campamento, perdón, 2003 fue, nos tocó estar de campamento en Bulgaria, allá en Bulgaria casi no festejan la Navidad, creo, es una ramita nada más, el arbolito y nada más. Hicimos una cena para nosotros en el hotel, ya posteriormente nos fuimos a los cuartos, y en los cuartos mi buen Bonilla, en paz descanse, se empezó a echarnos unos tequilitas y me puso a cantarle toda la noche. estuve cantándole toda la noche a pulmón. Dije yo, pues, profe, yo no soy cantante, pero con mucho gusto yo le acompaño la canción que usted quiere y que me sepa, pues, si no me la sé, le digo, pues ahorita la inventamos. Ya toda madre, qué historia. Bueno, alguien más que quiera preguntar, por favor, al perro Angulo, que ya nos prometió darnos la exclusiva de su regreso por ahí de mayo, creo, ¿no? Pues, en cuanto tenga una fecha y un nombre, mi esposa, con mucho gusto te lo compartimos. Ya rugiste mi perro, no rugiste león, rugiste mi perro, como dicen. A ver, alguien que quiera preguntar, que no haya tenido una pregunta, no sé si alguien quiere entrar, levante sus manitas. Rosendo creo que también quería preguntar algo más y yo le interrumpí, una disculpa. Perdón, te ganó la mano Koji, perdón, y ahora voy con Rosendo. Venga, Koji. Alfredo, ¿cómo estás? Un verdadero gusto, de Argentina, Martín Koji. Un gran saludo para toda la gente de Argentina, que siempre, esa es mi segunda casa, la Argentina, que no tengo el gusto de conocerlos en persona. Algún día, es el primer viaje que voy a hacer con mi señora al extranjero, va a ser a Argentina. ¡Vámonos! Será bienvenido, claro que sí. Te pregunto, Alfredo, te pregunto porque no creo que sepas, pero yo fui boxeador profesional y me retiré hace muy poquito, en enero, a los 37 años. ¿De qué cosas te agarras para seguir en actividad y seguir con toda la fuerza esa que te identifica y todas esas ganas a esta altura de tu carrera? ¿Sabes qué es lo que muchos peleadores no tienen el gusto de decir o el orgullo de decir? Y perdón por la palabra, pero lo que le da a uno los huevos y el valor de estar arriba del ring, de subirse arriba del ring, es el cariño de la gente, el escuchar que la gente core tu nombre, es algo que no se paga con dinero. Yo creo que
que como les digo, yo no ocupo ningún título, no ocupo nada, yo lo único que ocupo es escuchar a la gente arriba del ring, en las gradas, para romperle su madre a quien sea. Que a toda madre, ese, eso es, qué chingona respuesta. Déjenme pasar. No, es que por eso en la pelea pasada no es una excusa, desgraciadamente tuve una malísima noche, pero te lo digo de todo corazón, a mí me faltó 100% eso, me faltó el escuchar a la gente, porque no público. Escuchaba, te ponían un audio, te ponen un audio de gente, pero gente que no está ahí, es pues, nada que ver con la realidad de escuchar a la gente que te diga perro. Qué duro pelea en la burbuja. Hay una pregunta del público que me llamó la atención, la va a mandar desde España. Como ves, mi querido Rito, estamos muy internacionales en España, Brasil, la chingada, pero viene esta pregunta desde España del público. Venga, Jesús. Hola, buenas noches desde España. Buenas noches, Jesús, un placer. A ver, la pregunta la envía Gabriel Romero y dice, ¿por qué no buscas una revancha con Israel? No, ¿por qué? ¿Por qué no buscaste? Sí. ¿Por qué no buscaste, no? ¿Por qué no busqué una revancha con Island y Lara? Sí. Nunca se dio, yo creo que nunca se dio, yo creo que fue algo que a lo mejor se haya dado, pero después de la pelea, al poco tiempo yo me caso con mi esposa, y mi esposa se hizo muy amiga de la esposa de Lara. Ahí fue. De la ex esposa, perdón, de la ex esposa de Lara. Sí. Y pues yo creo que nos hicimos tan buenos amigos, Lara, y yo y mi esposa y ella, yo creo que como un cariño. Que yo creo que no se haya disfrutado de la misma manera. Yo creo que no se haya vuelto a dar esa guerra que se dio en la primera. Adelante, Emiliano. ¡Abre el micrófono! Y Ernesto, ay, disculpa, pero a mí me sigue muchísima gente de otros países. Sí, no, huevo. Eso, a ver, Emiliano Nevares, tienes una pregunta, la última, para cerrar con el gran Perro Angulo, que trae camisa millonaria. ¡Qué chingona camisa, perrito! Me gustó. ¡Oh, pasó! ¡Ay, pobremente! ¡A huevo! ¡Venga, Emiliano! ¡Venga, Emiliano! ¡Emiliano, abre el micrófono! No se oye, Emiliano, que desafortunadamente no lo escuchamos, pero bueno, me voy a permitir cerrar esta charla preguntando lo siguiente. Tú enviaste por primera vez a la lona a Eridán y Lara. Con Kirkland fue una guerra total, y recuerdo una anécdota que me decía Nacho Beristain de Kirkland. Dice, esa pelea, dice, la perdimos porque el perro tiró 1,000,000 de putazos, y le dije, resérvate, perro, resérvate. Sí, la verdad, sinceramente yo creo que en esa pelea nos ganó la desesperación, la verdad. Sí. Se me fue mi cabeza, porque en todas las peleas, sinceramente, que he tumbado a alguien, esa es la única pelea en la que he cometido ese error, que desgraciadamente me tocó pagar muy caro con una derrota. Pero más sin embargo no llevamos la condición 100%, la verdad, en esa noche, porque te recuerdo que en ese año peleaba Márquez contra Pacquiao. Sí. Y pues era más la atención, sinceramente, o más los ojos de Nacho Beristain eran para Juan, sinceramente. Yo creo que un Perro Angulo que era nuevo en el campo y que llegaba para hacer una pelea, yo creo que no era la prioridad, y más sin embargo, como te digo, tuvimos un revés en esa ocasión, pero son parte, gajes del oficio, como te digo, y fue culpa mía, no fue culpa de nadie más. Muy bien, mi querido amigo, pues te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Perro, dar un abrazo con mucho cariño a Ceci, y nos vemos pronto para el anuncio, y cuando empiece ya el campamento ahí en Big Bear te caigo para saludarte. Ya estás, con muchísimo gusto, te manda un gran saludo mi señora, cuídate mucho, y en cuanto tengamos el nombre del rival y la fecha, tú serás el primerito ahí en saberlo. Israel, me dio mucho gusto verte, después de muchísimo tiempo, tenía mucho que no miraba a Israel.
Te mando un gran abrazo, cuídate mucho, Gracias, tú y toda Freddy. tu familia. Me dio muchísimo gusto verte. Pórtate bien. ¿Que me conoces algo? Y si se porta, y si se porta mal, que nos invite. Y si te conozco algo, acuérdate que Ay. todo caballero no tenemos memoria. Nada. Eso sí. También, Alfredo, cuídate mucho, gusto en verte y me da muchísimo gusto que sigas queriéndonos deleitar con esas pinches manos pesadas que solamente tú tienes. La verdad, mi respeto, sí. Ernesto, Buenísimo. muchísimo gusto, un placer estar contigo en tu programa, muchísimo cariño, me da un placer y muy grande el ver cómo estás creciendo como periodista y como persona. Muchísimo gusto me da contigo, la verdad. Un abrazo, mi querido Cachanilla, y arriba a Chicali. Muchísimas gracias, cuídate mucho, Ernesto. Bendiciones, carnal. Cuídate, Allá cariño. está Alfredo, el perro Angulo. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida como merece, no solamente a Rosendo para hablar del tema de lo que tenemos pendiente, sino también a Giancarlo Kendo, que creo que ya se fue otra vez. Se cayó, no sé. Le anda fallando. Bueno, a ver, Rosendo, en la primera parte del programa planteamos la pregunta antes de que llegaras, de si se tiene que dar la pelea de Estrada Chocolatito directo con o sin título. ¿Cuál es la opinión del Búfalo nicaragüense? De inmediato. Eso tiene que ser una pelea de inmediato, ¿no? No tienen ya que esperar tanto porque esos 8 años que pasaron quizás nos hubieran dado un combate súper mayor, mejor de lo que dieron ahorita. Aunque con la presentación que dieron ahorita se vieron inmensos, grandes. Le dieron vida al boxeo nuevamente con esa gran presentación. Pero creo que esperar 8 años o 5 años o un año es demasiado. Debe de ser en septiembre esa pelea. Debe de ser en septiembre. Completamente de acuerdo con o sin título, y con esto aprovecho para dar la bienvenida desde la Isla del Encanto a Giancarlo Kendo. Giancarlo, hablábamos de esa posibilidad de que si la pelea se debe dar inmediatamente con o sin título, mi opinión, y el burro por delante dijo, a ver, con o sin título, me parece que se tiene que dar ya, Giancarlo. Mira, yo entiendo que sí. Si no está el título, como quiera, la pelea no va a perder su interés en el público, que es lo que realmente en este nivel cuenta. Si no está el título, pues es algo añadido. Pero si no está el título, de verdad que yo creo que como quiera el interés va a estar de querer ver este gran combate. Completamente de acuerdo. Bueno, básicamente todos están en eso. Haz una prueba de audio, Emiliano, porque viene un invitado de honor. A ver. ¿No se oye, Emiliano? Qué raro. Hola, ¿no? El más joven y le falló la tecnología, no puede ser. Algo está fallando, Emiliano. Si quieres, sal y entra. Si quieres, sal y entra, papá. Muy bien, bueno. Hay una cuestión muy importante, señores. A ver, fíjense, me manda, dice, el perro Angulo dice, Ernesto, nada más para corregirles antes de que termine su programa, diles que la camisa me la compró mi suegra, no mi señora. Eso dice el perro. Déjame decirle, ya lo dije al aire, perrito, no te preocupes, un abrazo. Me Ya encanta le metiste a esto. problema. De, no, pero él dijo, ¿no? ¿O quién dijo, pues, Rosendo, querido? No sé, pero bueno, qué curioso. Bueno, vamos a tener un invitado, y ahora que tenemos a Giancarlo Kendo, afortunadamente, pues Puerto Rico ha dado muchas cuestiones interesantes en cuanto al boxeo con Cotto Promotions, pero hubo un revés impresionante, el que le propinan a Machado. Creo de verdad que fue uno de los knockouts más impresionantes, más fuertes inclusive que los de Canzio, y va a llegar en 5 minutos, nada más ni nada menos que el Tashiro, quien es Ángel Fierro, que iba, digamos, como se dice en el boxeo, de hembra, de iba de oponente, pero lo vamos a platicar más adelante con Giancarlo, y qué bueno que está por acá. Mientras tanto, yo le voy a pedir a la producción nos vaya mostrando algunos videos que tenemos preparados para todos ustedes. Coco, a ver si me puedes decir cuál tienes ahí primero de la gira. Creo que está el Macho Camacho Junior, ¿verdad, Coco? Déjenme ver si está el Macho Camacho Junior. Vamos a ver lo que nos dijo el Macho Camacho Junior, que va a tener el honor de protagonizar la última pelea de Julio César Chávez, padre,
en una exhibición. Adelante, Coco, córrete lo de el Camacho, el del Macho Time, pues. It's Macho Time, macho como time. Siempre, papá. ¿Cómo estás? Qué no, gusto un placer verte. Estar aquí, ¿verdad? Con la raza, un saludo a toda la raza ahí. Un placer, ¿verdad? Sí. Estar aquí, en gran pelea con Julio. Emocionalmente, ¿no? Porque fue un buen amigo para mí, claro. Gran amigo para mí, y pues... Esto es un sueño, ¿verdad? Un sueño que está pasando en vida real. Pero seguramente hasta el cielo a tu padre. Sí, va a estar feliz, imagino, está feliz, está pendiente de la pelea esta. Gracias a Julio, de verdad, que Julio me da oportunidad esta para poner comida en la mesa a mí y una gran oportunidad para con mi venganza. Gente, no la pierde. Julio 19, un gran evento en Guadalajara, en Jalisco. It's Macho Town. Bueno, ahí me parece que no lo escucharon ustedes, compañeros, ¿verdad? No. No. Bueno, ahí le vamos a pedir a nuestro querido Jesús cheque con producción, ¿por qué no se escucha? Pero bueno, sí sé que YouTube sí se pudo escuchar, pero a ver, ¿qué opinan ustedes de esa pelea, el Macho Camacho Jr. frente a Julio César Padre? ¿Qué opinan? En mi punto de vista personal, y no sé si ya me escucho, ya. Creo que es una pelea que va a acaparar las miradas de todo mundo, y creo que si Julio se quería retirar y se quiere retirar con sus dos hijos en activo, como lo es Omar y como lo es Julio en la misma velada, creo que va a beneficio del boxeo mexicano, porque creo que es importante ver todavía nuestra leyenda y verla en este plan de que dice es la última, me voy, y contra Macho Camacho Junior, que se ve que está feliz, no se ve un plan como nos tratan de vender, que es como un plan de odio. El Macho está feliz de enfrentar a uno de los que decía en Guadalajara, es mi ídolo, Julio. Entonces creo que está jugando el papel que el travieso también lo jugaba. Muy parecidos en edad, entonces creo que es una pelea que nos va a deleitar. Muy bien, pues ahí está Emiliano Nevares, y ahora sí, prepárense porque ya está conectado el Tashiro. Me refiero a Ángel Fierro, quien acaba de hacer una de las proezas más grandes en el boxeo mexicano. Me recuerda a lo del Bronco Lara, me recuerda a grandes hazañas de peleadores que se han metido a la cueva del lobo, por decirlo de alguna manera, y han logrado knockout. Vamos a invitar, ya está conectado aquí. Adelante, Tashiro, por favor. Me parece que... Vamos a ver. Hola, Tashiro. No sé si nos escucha. Hola, hola. A ver si pudiéramos verlo en video. Aquí, ahí está ya mi querido amigo José Arana. Y ya nos van a conectar. Hola, mi querido José. Hola, señor, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias. Gracias, gracias. Aquí les dejo a Ángel. Ahí está Ángel Fierro, mejor conocido como el Tashiro. Mi querido Tashiro, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Muy bien, contento con esto. Estar aquí con ustedes nuevamente. Estamos en No Puedes Jugar Boxeo Mundial, están grandes campeones del mundo platicando contigo, y bueno, la primera pregunta, la sensación de tener ese título, logrando uno de los knockouts más impactantes en la velada de Ring City allá en Puerto Rico, derrotas contra todos los pronósticos, aunque no los tuyos, tú dijiste voy a noquear y no me lo van a creer, pero voy a noquear, pero derrotas al explosivo Machado. Platícanos lo que significa tener en el pecho ese cinturón. Una emoción muy grande, saber que mucha gente pensaba que iba a un relleno más, que iba a ser un número más para Machado, un récord más. Es una motivación y una emoción grandísima tener este cinturón en mis manos, después de una gran batalla que dimos. A ver, te decía hace ratito cuando platicábamos y que se cortó la comunicación por la batería, revive el knockout con nosotros, porque habías caído en dos ocasiones, pero revive el momento en donde vas a noquearlo, porque te decían, síguelo, la esquina, creo que trabajó muy bien Tashiro, y eso hay que reconocerlo, pero revive el knockout con nosotros, el knockout de Machado. Sí, fue un gran trabajo de esquina, el trabajo que fue es seguirlo, presionarlo, ir hacia adelante, a hacer el trabajo fuerte que habíamos hecho en el trabajo. Sí, como tú me dijiste, no dejarlo respirar, no, ir para adelante como ese peleador mexicano guerrero que somos todos nosotros, y hacer la estrategia que habíamos hecho, el manopleo, el pecheo en Gobernadora, y se dio un gran resultado en esta gran pelea, que al llegar a la esquina de Medici Fernando Fernández, acuérdate por quién estás aquí, acuérdate quién tienes en tu short, qué es lo que quieres,
y sal por él, pues es tu oportunidad. Y mira, aquí estamos con este gran campeonato. ¡Qué maravilla! Antes de pasar a todos los panelistas, yo hago una pregunta más de mi parte y es la siguiente. Explícale a la gente que te avisaron con muy poquito tiempo para la pelea, pero afortunadamente tú tenías ya un plan de trabajo, ibas a pelear una semana antes y eso permitió que tu curva deportiva estuviera a la alza y por eso llegaste en tan buenas condiciones. Pero, ¿cómo te enteraste de la pelea y de la oportunidad del título NAVO de la 135 de la Organización Mundial de Boxeo? Sí, mira, mi promotor José Gana recibió la llamada, le hacen la oferta de pelear yo contra Machado y por supuesto, ¿no? Era una oportunidad muy grande. O sea, mi empresa sabía que estaba listo yo para esta gran oportunidad, sabía que estábamos listos, que estábamos entrenando muy bien y pues decidimos tomarla a 7 días antes de mi compromiso. Simplemente trabajamos y volamos a Puerto Rico para poder tomar esta victoria. ¡Qué maravilla! Giancarlo Kendo, por favor, adelante con alguna pregunta que quieras hacer. Sí, yo estuve presente en la cartelera de Ring City y yo vi que caíste en dos ocasiones con fuertes golpes que te estremecían, pero tú te parabas y continuabas tu ritmo de pelea. Luego del cuarto, quinto asalto, si no me equivoco, se notaba que ya tus golpes estaban haciendo mucha mella en Machado. Cuando tu equipo se da cuenta de esto y te dice a ti, vamos a acabarlo, porque obviamente están en Puerto Rico, están en, ¿verdad?, en la cueva de Machado, como se dice. Cuando tu equipo se da cuenta que ya Machado está mermando, que tus golpes están haciendo mella en él para que la pelea entonces acabara por el knockout. Fíjate que tuvimos, como lo acabo de decir, dos derribes. El tercer round fue un round muy fuerte, donde reconozco que nos lastimaron, pero supimos este gran corazón de aguantar el ritmo de Machado. Llegaron a la esquina el cuarto round y sabíamos que hay que morir en la rueda, ¿no? Entonces fue cuando Fernando Fernández me dice, hay que salir con todo, hay que salir adelante. Ya aguantamos los mejores 3 rounds de Machado, los golpes de poder. Ya te das cuenta que tenemos ese potencial para ir por él y tomamos la decisión de irlo acabando poco a poco con el golpe abajo y rematar con este gran knockout de guardia arriba. Señores panelistas, meterse a la Isla del Encanto en la pelea estelar de la noche y noquear al puertorriqueño es algo cercano a una hazaña. Yo creo que este knockout del Tashiro, que le da el título NAVO 135 de la Organización Mundial de Boxeo, lo pone en las clasificaciones muy alto, y aquí me recargo quizá en Rosendo, en Martín Colli, no sé si ustedes quieren preguntar algo, porque ustedes saben lo que es meterse a pelear de visitante, si me van en el término. Sí, a mí, en lo personal, me da mucha satisfacción ver al nuevo campeón con su cinturón, te felicito, soy Rosendo Álvarez, y campeón mundial nicaragüense, y trabajo acá con Ernesto Amador y no puede jugar boxeo mundial. Y hemos visto siempre grandes guerras entre boxeadores boricua y mexicanos. Es una guerra de nunca acabar. Siempre están pendientes el aficionado del boxeo de un resultado espectacular entre una pelea entre un mexicano y un boricua. Siempre va a haber un desenlace extraordinario. ¿Cómo te sentiste cuando te declararon ganador, cuando viste que pudiste noquearlo? ¿Cuál fue tu primer sentimiento ya ahora que eras un campeón? Un sentimiento muy grande en saber que había cumplido una promesa más que nada, en saber que había caído 2 veces a la lona, que estaba en casa de Machado, que mi única opción que tenía era noquearlo, no tenía otra opción más. Decisión, sabía que no iba a ser para mí la pelea después de 2 derribes y mi único pensar era tengo que acabar Machado antes de llegar a ese formato, tengo que acabarlo, y fue una emoción tan grande al saber que lo había noqueado, al saber que el cinturón me pertenecía
Y cuando me lo colgaron, dije, los sueños se cumplen. Cumplí mi palabra y cumplí lo que le dije a toda la prensa, a todo el mundo, que iban a saber de mí y que iba a ser un gran peleador mexicano. Y fue una gran emoción que me cumplí un año más. Oye, pregunta de la gente. Ángel, ¿por qué Tashiro? Fue un apodo de niño, así que antes estaba muy rasgado. Y me pusieron este nombre, que es de infancia. Por los ojos, ¿no? Exactamente, por los ojos, tengo un poco rasgado pequeño. Como Tashiro. Muy bien, no sé si Mauricio, Flavio, Francisco, a ver, Joaquín, alguien que quiera participar también, levantó la mano Uruguay. Vamos con una pregunta desde Uruguay, Mauricio González. Gracias, Ernesto. Bueno, primero, felicitar al campeón. Y como uruguayo, uno se identifica con estas cosas. Lo hablábamos en una entrevista que le hice a Ernesto hace poco, del Maracaná, ¿no? De ir perdiendo, llevándolo a términos futbolísticos, un partido. Bueno, Flavio lo debe saber, se fue de la pantalla, Flavio. Sí, dice del Maracanazo, ¿no? Vámonos. No me hables de Maracaná. No, estoy aquí. El chico está aquí en la tele, mirando la tele, por eso salí, pero estoy... escuchando. Bien, bien, bien. Bueno. Y nada, en realidad felicitarte porque los uruguayos nos identificamos con ese tipo de hazañas de ir de punto, que le llamamos ir de atrás y conseguir esa victoria. En tu caso fue épica, caíste dos veces, lograste ese knockout en el round número 6. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento en el que te llevas la victoria? ¿Qué pasa por allí? ¿Y cuáles son tus planes? ¿Qué posibilidades? ¿Se ha hablado algo para lo que se viene, para tu carrera, para el próximo paso? Como lo digo, una emoción, ¿no? En ir a Puerto Rico y ser un rival solamente como me tomaba, fue una gran emoción demostrarle al mundo que mis palabras no eran mentiras, que yo estaba listo para esto. ¿Qué sigue para mí? Ahorita disfrutaba de mi familia, disfrutaba de mi triunfo con ellos, que es lo que sigue, y tomarme un descanso de esta semana, el día lunes regresar a mi campamento y platicar con mi equipo de trabajo, ver qué sigue, qué reto más sigue. Creo que este campeonato nos abre muchísimas puertas, entonces nosotros estamos listos para quien sea, para quien quiera enfrentarnos, simplemente hay que hablar con mi equipo y estamos a la disposición. Oye, Tashiro, me daba la impresión que la prensa, a ver, la prensa que sabe de boxeo, lo que yo sé de astronomía, como que no te creían. Y yo cuando te entrevisté dije, ay, cabrón, va muy decidido el Tashiro. Yo sí, a mí me convenciste, pero ¿estás de acuerdo que la prensa como que no te creía? Sí, sí, mucha prensa, mucha gente pensaba que era un relleno, que yo no más, que muchos decían, eres un mexicano más que te deja así por la bolsa, ¿no? Y, wow. Y no, claro que no, a mí no me importaba eso, a mí lo que me importaba era que mi nombre fuera reconocido, que el sacrificio que hice de muchos años saliera a luz, saliera, que diera raíz, y aquí estaba, y gracias a ti, a mucha gente que creyó en mí, gracias por darme esa confianza, y ahorita pues puedo decirles que lo logré, que lo que digo no lo digo en vano, que mis palabras son sinceras y lo prometí y se lo traje a México y este campeonato. Muy bien, señores, ¿alguien más que quiera participar? El Tashiro, créanme que me da mucho gusto, tiene increíbles compromisos y me da gusto que la prensa ahora sí le crea. Levantó, ¿quién levantó la mano primero? ¿Nevares o Joaquín Moreno? Creo que Joaquín Moreno y ahorita va Emiliano Nevares. Y también Giancarlo para cerrar. Ángel, más parecía que esas caídas tuyas que tuviste como que fue la inyección para saltar mejor. Después de las caídas, parecías un resorte saltando y regresando. ¿Era porque habías analizado que esos golpes que te habían dado habían sido errores tuyos? Porque te levantabas al momento y venías con mucho más fuerza. ¿Es así la perspectiva que tú tenías o es lo que nosotros veíamos? Nada más. Fíjate, fueron golpes de poder, no le grito el criterio a Marchado, es un peleadorazo que tiene una tremenda pegada, mis respetos para él, y claro, me sorprendió con esos dos golpes, con esas dos caídas, porque me levantaba de esa manera, era mi preparación,
Yo creo que si no había llegado bien preparado, no había aguantado esos golpes de poder, lo demostré que iba listo. El corazón y esa motivación que sabía que mi casa me estaba esperando mi hija con ese cinturón y mi padre. Entonces fue lo que me motivaba a saber que decía, no me veo sin ese cinto y no me voy a ir sin de Puerto Rico sin ese cinto. Esas eran mis reacciones al caer, es por eso que rápidamente me levantaba y no quería demostrar al mundo que yo era un relleno más. Yo quiero demostrar que yo soy un verdadero peleador y que vengo a hacer historia. Muy bien, Emiliano, y cerramos la tanda de preguntas con Giancarlo Kendo de Puerto Rico y agradeciendo el tiempo a Tashiro. Emiliano, te escuchamos. Tashiro, primeramente agradecerte porque ahora representas un orgullo para Tijuana y para la zona norte, porque pues levantarte con ese cinto allá en Puerto Rico no fue cualquier cosa. A ver, entendiendo que la división está bien candente, porque es una división donde hay un campeón indiscutido y que todo mundo lo quiere, pero a ver, como mexicano tú, entendiendo tu parte, que ahora tienes un título y lo ostentas, ¿no te gustaría pelear con alguien que también está en la división de mexicano como Isaac el Pitbull Cruz? ¡Ay, cabrón! Somos de los mismos. Sí, claro que sí, pero aquí la única noticia que estamos del mismo lado, somos del mismo equipo, así que por mi mente, pues no está pelear con él. Por mí, mucho mejor que él logre llegar a su objetivo, y pues si algún día por otro motivo tenemos que cruzar caminos, pues se quedaría la amistad abajo del ring y seríamos un rival más, ¿no? Como lo que fue con Machado, la amistad se quedó abajo del ring y la rivalidad arriba. Es trabajo, hay que entender y pues si se llega el momento un día de tenerlo que enfrentar, por supuesto, estoy listo para él y para quien sea. Gracias. Giancarlo, muy buena pregunta, Emiliano. Giancarlo. Saludos, Tashiro. Yo soy Giancarlo de Puerto Rico, como dijo Ernesto, y me diste el tablazo doble, porque soy puertorriqueño, pero también trabajo con Miguel Cotto Promotions, así que wow. El tablazo doble. Durante la semana de la pelea, como dice Ernesto, mucha gente te hicieron preguntas, mucha gente quizás pues te pasaba por desapercibido, pero tú mencionaste algo, tú dijiste... Estudié las dos peleas de Cancio contra Machado, pero noqueaste a Machado con un golpe al mentón, a diferencia de Cancio, que lo trabajó el cuerpo y donde abajo. Todo el mundo decía que Machado iba a caer por abajo, que ya estaba leído. Tú lo tumbaste por arriba. ¿Te sorprendió eso o confiaste en tu pegada y llegó el golpe? Mira, como tú mucho decimos, todo pilar, decimos golpes de sorpresa no hay en este deporte. Es un deporte de contacto y sabemos que puede cambiar la vida, ¿no? Puede cambiar la carrera. Sabíamos que Machado era un peleador que podíamos lastimarlo más abajo, pero nosotros nos reconocemos y sabemos que tenemos esa fuerza, ese poder para poder acabar a Machado y a quien sea de un golpe. Nos sentimos que somos un peleador mexicano con gran pegada. Esta combinación que hicimos no fue sorpresa, fue una combinación que trabajamos en el gimnasio. De hecho, tenemos videos donde estamos trabajando y los haré saber en este curso, los sacaré. Y estamos listos para quien sea, como te digo, y contentos de este resultado y verlo noqueado de esta gran manera. Muy bien, Tashiro, cerramos agradeciéndote tu tiempo, pero no sin antes rogarte una anécdota, algo simpático que te haya pasado en el viaje, de esas anécdotas que me encanta que la gente conozca, platícanos algo. Que no, güey, me pasaron mil cosas. A ver, una. Desde que nos iba a dejar casi el avión, muchas cosas, pero ahora sí que mi chor no estaba lista, mi traje de pelea para poder viajar y preocupado, lo tuvimos que mandar a pedir. Los guantes. Que me dejaron pelear con mis guantes. Son muchas anécdotas que me han pasado de transcurso de la pelea, pero muy agradecido con la gente de Puerto Rico porque me trataron muy bien. Muchísimas gracias por los guantes, a Red City, una empresa que me trató increíble, agradecido con todo el mundo y con la gente de Puerto Rico por ese gran trato.
Perfecto, Tashiro, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y ahora sí, que la prensa que no te creía, que te crea. Gracias a mi querido amigo Arana por todas las atenciones, y en particular un abrazo, hay que decirte ahora con mucho énfasis, Tashiro Fierro, pariente. Muchas gracias, muchísimas gracias por la entrevista y gracias a todos por estar aquí. Saludos. Abrazo. Gracias, Ernesto, que estén muy bien. Cuídense, bye. Ahí se va. Bye, Arana, querido, cuídate. Bueno, ahí está saliendo el Tashiro. Bueno, a ver, Rosendo, tú te metiste a México a la Plaza de Toros y enfrentaste al Finito. Bueno, siempre fui a pelear lejos. Lejos de la patria. En Tailandia, peleé en Japón, en México, Venezuela, Panamá. Siempre iba de carne y cañón, pero los tumbaba. Me gusta el Finito. Sí, bueno, cayó. Oigan, bueno, vamos a ir ya a la parte final. Israel tuvo un compromiso familiar y se disculpa, pero le voy a pedir a Coco que, a ver, cuando hablamos de Julio César Chávez, creo que todos nos ponemos de pie, creo que todos queremos escucharlo. Platiqué con Julio César Chávez, el padre, y esto fue lo que nos dijo allá en Tijuana, Baja California. Cuando lo tengas listo, querido Coco, tú me avisas y escuchamos al César del boxeo, por cierto, bautizado por mi querido amigo y hermano Pepe Camarillo. En cuanto a la producción, nos dé luz verde aquí a través de la tecnología del WhatsApp. Ahí está. Adelante, fíjate, Coco. Me la puse, la verdad tenía 30 años que no me la ponía. Wow. Es increíble, pero fue una conferencia de prensa con Macho Camacho y me la quise poner en memoria a él. Ahora es ahorita que está aquí su hijo. ¿Y te queda más chingona hoy? Pues todavía me sigue quedando. Pero ya subirse a un ring, ya con a boxear, ya es totalmente diferente. Y ahora, pues son 5 rounds. Ahora sí tengo que prepararme, tengo que entrenar y boxear. Y lo acepté, la verdad, lo acepté por en memoria de Macho Camacho, porque independientemente de que fuimos enemigos arriba del ring, fuimos muy, pero muy amigos abajo del ring. Ajá. Y le tengo un gran respeto, le tengo un gran cariño y hasta el cielo. Gracias, y el 19 de julio lo esperamos ahí. Pues ahí está, señores. Yo lo entrevisté, ahora quiero escuchar a los que no han participado mucho, como Pinto. Adelante, miren, levantó la manita. Adelante, Pinto. ¿Qué significa para ti ver a Julio César, hermano? Bueno, yo tuve la suerte de verlo en Guadalajara en los Juegos Panamericanos del 2011, un gran deportista, un caballero, y me gustaría verlo nuevamente en el ring. Él es uno de los mejores latinoamericanos y boxeadores de la historia del boxeo, así que va a ser un placer volver a verlo. Qué bonito que desde Chile lo reconozcan, y yo creo que a nivel mundial, no sé si alguien más... A ver, adelante, Flavio. Porque, por ejemplo, aquí con Mike Tyson, cuando va a pelear, ahora puede pelear con Evander Holyfield otra vez. Entonces, a todos les encanta. Pero Julio César Chávez aquí es el deportista más conocido de México. Aunque todos saben que Brasil y México tienen una amistad, porque Brasil ganó el Mundial de 1970. Entonces, los brasileños ya quieren mucho a los mexicanos. Y por el boxeo también, porque cuando Julio César Chávez estaba ganando todo, teníamos aquí un brasileño, no tan campeón como Julio César Chávez, pero el boxeo estaba más en las teles. Entonces, aquí, por las teles, transmitían las peleas de Julio César Chávez. Entonces, va a ser muy bueno. ¡Qué maravilla! Yo regreso el cumplido a mi querido Flavio. Así como dices que los brasileños quieren mucho a los mexicanos, yo contesto diciendo que los mexicanos queremos mucho a las brasileñas, aunque me pegue mi señora. Hoy voy a dormir en la tina. ¡Adelante, Martín Colli! lo que es cierto es que para Argentina decir Julio César Chávez, padre, claro, enseguida, inmediatamente, los memoriosos se van a ese combate que lamentablemente no se hizo, que para mí hubiese sido un verdadero honor, incluso para mi padre, que es Julio César Chávez versus Látigo Colli. Wow. Estuvo tan cerca, incluso, no muchos lo saben, pero hubo hasta una reunión en las oficinas de Don King en ese momento, justamente para hacer ese combate. Colli, en el 94, comienza
el campamento para septiembre del 94 para pelear con Chávez. Estaba en los planes, era el rival que iba a ser, y termina siendo Frankie Randall. Que Frankie Mira. Randall venía de perder con Chávez. Fue como una... como que ese, nada, hubiese sido realmente algo hermoso, porque, es más, siempre le dije a mi padre que si él en ese entonces peleaba con Chávez, yo no iba a ser, no sé por quién iba a hinchar, por quién iba a ser. ¡Wow! ¡Wow! Oye, platícanos alguna anécdota de por qué, algo más que nos puedas agregar, de por qué no se dio ese pleito entre México y Argentina, Argentina-México, le hace Chávez Colle, el látigo, pues. Mi padre dice que a él, cuando hubo esa reunión en las oficinas de Don King, a él le habían prometido $1,000,000 Mira. Por esa pelea. Cuando llega el contrato que conserva mi padre entre sus recuerdos, wow. El contrato tenía un descuento realmente muy importante, muy grande, un descuento de impuestos y de no sé qué. Bueno, la cuestión es que quedaba algo así como que te diga $650,000 en lugar del millón que le habían prometido. Mi padre era campeón también, así que él se merecía en semejante pleito $1,000,000. Pero bueno, cuando pasó esto, hubo discusiones, hubo tironeos típicos de las negociaciones y no se llegó a un acuerdo, y mi padre terminó peleando con el cirujano Randall en el MGM. La idea fue así: Koji y Randall de semifondo, y de fondo pelearon la revancha Julio César Chávez versus Medrick Taylor. Una gran noche, porque también peleó Trinidad con Jory Boy Campas y Jesse James Leija con Gabriel Ruelas. Hubo cuatro peleas titulares, mandatorias en el MGM. Y entonces pasa que Koji pierde con Randall. Si Koji le hubiese ganado a Randall, claro, después de que Chávez ponía knockout a Meldrick Taylor en la octava vuelta, hubiese sido, la pelea hubiese sido, no hubiesen podido no hacerla. Oye, Martín, antes de ir para la parte de más entrevistas y los comentarios finales del programa, ¿tu padre a la distancia se arrepiente de no haber agarrado los $650,000 y perderse? Digo, a ver, merecía su dinero porque era campeón, no estoy diciendo, pero una pregunta, ¿no crees tú que se arrepienta, sí, de decir, caray, debía agarrar los 650 mil? Y porque, a ver, no era imposible que tu padre le ganara a Chávez. El látigo era muy cabrón. Hubiese sido un muy buen choque. Aparte, si bien yo sé que el César toda la vida ha tenido una mano pegado durísimo, lo cierto es que Akoshi ha peleado con muchísimos pegadores y nunca perdió por nocaut. O wow. sea, hubiese sido una muy buena pelea. Pero sí, yo creo que sí, que sin dudas es como la espinilla de mi padre de no haber podido estar en el mismo ring, compitiendo con quien creemos, porque esto es medio de familia, él también piensa como yo, con quien creemos que está, yo creo, y esto es personal, el mejor latinoamericano creo que está entre él y Durán, o sea, y quizás en medio de forma está poquito. Y Argüello también. Y sí, Argüello, los tres. Sí, los son tres boxeadores. Sin duda, yo creo que sí. Perdón. No te me enojes, Búfalo, no te me enojes, pero sí, tienes razón. Señores, ¿qué tal la anécdota que nos acaba de regalar Martín Koshi? Puta, a ver, esas negociaciones, coméntenlas, señores, porque a mí me emociona sobremanera conocer la historia. Yo ya me imagino a Don King tratando de quedarse con la mayor parte del dinero, porque ese era su estilo. Te llevaba a las oficinas de ahí, y ahí en la oficina te quería lavar el cerebro y te planificaba cómo estafarte, cómo robarte y darte una miseria. Cuando esa pelea entre Látigo Koshi y Julio César Chávez hubiese sido un combate fenomenal, porque el Látigo Koshi pegaba muy fuerte con la mano, ¿sí?, izquierda, y era peligroso para Chávez pelear con un boxeador de guardia zurda. No descarto de que hubiese sido un combate fenomenal y que merecían ganarse $1,000,000. Imagínate, $1,000,000 para esos dos grandes peleadores de ese nivel
en ese tiempo, creo que 96, ¿verdad? O 90, 94. 94. 94, imagínate. Y ahora acá le pagan 30 millones a uno por ahí, peleando con cualquiera. Wow. ¿Cómo no hubiera hecho dinero Julio César Chávez, Látigo Coggi en estos tiempos? ¿Cuánto hubiera cobrado Julio César Chávez en estos tiempos? Jamás se le pagó 30 millones de dólares a Chávez. No. A ver, Rosendo, lo que dices es bestial. Imagínense, por favor, y los invito a que, no sé si algunos ya se quedan dormidos, métanle al debate. Puta, imagínense Julio César, en la época de redes sociales. Francisco, adelante. Yo vi un combate que me impactó. Yo vivo boxeo argentino, acá se vio mucho boxeo argentino. No sé, vi Coggi con Pajarito Hernández, una tremenda pelea. Pero también vi el título mundial cuando gana Coggi a Patricio Oliva. Patricio Oliva, campeón olímpico, invicto, boxeador amateur, ídolo italiano, y Coggi le mete un knockout. Entonces yo creo que hubiera sido un combate de temer y con un pronóstico reservado porque Coggi hacía dormir a la gente. Y cómo no, a ver Rosendo, te escucho, compadre. Venga. Coggi era un guerrero a la hora de subir a pelear al ring. En una ocasión peleando en Argentina, yo estaba comentándole a Martín, Luis Espada, que era mi manager, también trabajó con su papá, y en una ocasión Luis Espada le agarró la calzoneta a Coggi, que lo habían conectado con un buen golpe, y yo no sé cómo logró sobrevivir el vendaval de golpe que le dio el colombiano. No me acuerdo cómo se llama el colombiano, pero... Eder González. Y aún a cualquier boxeador que no haya sido Martín Coggi, si le agarran la calzoneta, hubiera caído al piso. Mientras él se quedaba ahí, se tambaleaba, se movía para todos lados, recibía los golpes, y yo no sé cómo lo salvaron. Pero en esa ocasión se demostró qué gran corazón tenía Coggi, porque otro se hubiera quedado echado, tirado ahí, y él ahí recuperó y noqueó a Eder González después. ¡Wow! ¡Qué historia! Una pelea muy polémica. ¿Cómo no? Revancha. Mirá lo que pasó en esa oportunidad, que también ha cambiado justamente. Hoy uno de los de las consignas de hoy era la revancha entre Gallo Estrada y Chocolate Román. Esa pelea, la primera, fue el 17 de diciembre del año 1993, mientras que la revancha directa fue el 17 de marzo del 94, o sea, menos mejor dicho, exactamente 3 meses después. 7, 8 meses. 3 meses después fueron. Tres meses después. O sea, qué chulada. Que hoy en día no pasan. No, ¿sabes por qué no pasa? Porque la mayoría de boxeadores quedan con temor. No quieren enfrentarse a los mejores. Yo peleé 4 veces con Baby Mendoza. Ya me tenía aburrido, Don King. Y me decía, va a pelear con este. Dale, págame. Y yo voy, yo peleo. Y yo peleaba con él todos los años. Por 4 años peleé consecutivamente con Baby Mendoza, que era un gran campeón. Finito López no quiso pelear contra Baby Mendoza nunca. En una ocasión, Baby Mendoza, en el elevador del edificio de Don King, íbamos los dos subiendo y me dice, hey, yo no sé qué le pasa a este viejo, solo me pone a pelear contigo y tú estás duro. No es que te tengas miedo, me dice, pero ¿por qué no me pone a Finito López, a Víctor Burgo? Y tenía razón, pero Don King me quería sacar del boxeo, porque yo siempre le reclamaba cuando me quería hacer la bandidencia, porque ¿sabe cuánto me quitó en la pelea con Finito López en la segunda? $100,000 me quitó por no haber marcado el peso. Me quitó $100,000 que supuestamente se le iba a dar a Finito y nunca le dio nada tampoco. ¡Wow! ¡Qué anécdotas! Rápidamente, antes de ir a la parte final, Giancarlo, Julio César, ¿qué es para la Isla del Encanto?
Porque, a ver, ahora viene el Macho Camacho Jr., un hombre que pudo haber hecho mucho más en el boxeo, pero tú sabes que él, bueno, él lo reconoce, se descuidó, se metió en problemas graves y no hizo una carrera. Pero ahora, ¿cómo se ve en Puerto Rico Julio César Chávez contra el Macho Camacho Jr.? Pues mira, es algo, te voy a ser bien sincero, es algo que no ha sonado mucho. No ha sonado mucho, no le han dado esa publicidad a esto de Chávez contra Camacho Jr. Pero lo que sí te voy a abundar es en lo de cuán grande es Chávez Jr. para Puerto Rico. No, Chávez padre. Chávez padre, perdóname. Es grandísimo. Aún habiendo ganado al Chapo, habiéndonos ganado a Camacho, se le ve con respeto, se le ve como una de los mejores, y me atrevo a unirme a las palabras, el mejor peleador latinoamericano de la historia es Julio César Chávez padre. Bueno, ahora que Giancarlo Kendo quiere tanto a Julio César Chávez Jr., vamos a correr un pedacito de la entrevista de Julio César Chávez Jr. Adelante, querido Coco. Una muy buena pelea, en una cartelera donde mi papá va a hacer una despedida, una exhibición, va a pedir a mi hermano Omar también. Entonces me estoy preparando duro porque yo sé que tengo una pelea dura. La verdad que me estoy preparando duro, le estoy dando muchas ganas y esperemos que el 19 de junio la gente quede contenta y brindarles un gran espectáculo a todos. El 19 de junio, que no se la pierdan, va a ser una gran cartelera donde peleamos los tres y esperemos y vean la pelea, no se la pierdan. Servido, Giancarlo. No es cierto. Bueno, vamos a cerrar con una rápida, ¿eh? Listo, Jesús Figueroa, léete unos comentarios antes de la gente y vamos a una pregunta que la voy a sacar de la manga ahora para todos ustedes. Pero léete unos 5 o 6 comentarios de la raza que está conectada, por favor, Jesús. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien. A ver, algo rapidito. Dani Larios, que dona 50 pesos mexicanos, creo que es, ¿no? NXN. Muchísimas gracias por el billete y gracias por usar el superchat. Me encanta ver tantos latinos unidos hablando de box. Sin duda, el deporte que nos identifica como luchadores de la vida. ¿Quién dice eso? Dani Larios. Dani Larios. 50 pesos. Muy bien. Después, tenemos Óscar Flores. Chingona pelea, el señor Julio, el mejor boxeador mexicano. Okay. Facundo Leal. Ernesto, te felicito a ti y a los compañeros por el programa. Más Palacios. Si además Cuadras tenía cláusula de revancha y aún así el chocolate no se la dio. Don Moreno Jr., saludos mi estimado Ernesto y saludos a todos los representantes de No Poder Jugar Boxeo Internacional, la crema y la nata del boxeo. Un abrazo a Diego Moreno Jr., mi hermano. Óscar Flores, chulada de programa, mis respetos, tanta sabiduría del box. Darwin García, el gallo está listo para arrasar en las divisiones y unificar. Y un último comentario que vi por aquí, espera un momento. Aquí está, Miguel Eduardo López. Como dice tu canal, Chávez Jr. no puede jugar boxeo, el boxeo merece respetos, Junior. Miren, a Julio le pueden pegar, a Julio Junior, le pueden pegar lo que sea, pero Julito siempre vende y vende en grande. Pero bueno, vamos a la pregunta de la noche, y esta les va a encantar. Antes de ir con la pregunta, me dicen que tenemos al hermano del Canelo, Inocente Álvarez, que va con Omar Chávez. Adelante, Coco, vamos con el Inocente Álvarez, por favor. La casa de las espinas, pues, es algo muy importante, pues bueno, ya fuera de todo lo demás, yo creo que hay que hacer una preparación muy fuerte, muy a conciencia, y lo he estado haciendo, y ya pues nada más para que llegue el día y pues solamente mostrar lo que hicimos. Hubo un tiempo que se apagó mucho el boxeo y ahorita que está muy vivo y que está latiendo muy fuerte, pues la verdad que me siento contento, y más contento porque pues el que ahorita lleva la batuta, pues es mi hermano. Ahora, back to back, como dicen en inglés, escuchemos al rival, Omar, el businessman Chávez. Adelante, Coco. Hola,
pues seriedad, pues, porque ya no estamos, ¿verdad? Como que para decir que no sabemos qué onda, ¿verdad? Sabemos la plataforma, sabemos sabemos el compromiso que nos llega, ¿no? Y sabemos que es una oportunidad, ¿verdad? Porque quiera o no, pues hay que reconocer, pues es Álvarez, ¿no? Ah, pero una victoria nos pone ahí, pues, ¿verdad? Para mejores peleas. No estoy diciendo que no sea una buena pelea, para peleas así como estas, pues, ¿verdad? Entonces, pues no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿va? El box no se juega, es la verdad, pero pues éxito. Bueno, ahí está Omar Chávez, y vamos ahora sí a la ronda de pregunta con todos. Y voy en este orden para que se preparen. Voy con Chile, voy Uruguay, voy El Salvador, voy Argentina, voy Brasil, voy Nicaragua, Tijuana y voy Puerto Rico, y cierro con España. Lo vamos a preguntar a ver si es cierto. Aunque parece un chamaco de 23 años, tiene como 50, porque como trabaja. Pero bueno, la pregunta, Pinto, voy contigo. El mejor latino de todos los tiempos, Chávez, Argüello o Durán. De Durán. Gracias. Vamos ahora con Uruguay. La misma pregunta, Mauricio González. Chávez, Durán o Argüello. Qué difícil. Voy con Chávez, Julio César. Chávez. Joaquín Moreno. Voy con Chávez. Chávez. Indudablemente, sí. ¿Vas anotando, Jesús? Él va llevando la votación. Martín Coggi. Chávez. El señor Flavio Pérez. Chávez. El señor Rosendo Álvarez. Roberto Durán. Durán. El señor, bueno, el señorito Emiliano Nevares. Chávez. Tú sí, Chávez, dicen por ahí. El señor Giancarlo Kendo. Chávez. Chávez. Coco dice que también Monzón pudiera estar en esa lista. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero creo que no les llega a estos, ¿verdad? Un peldaño abajo, yo creo. Estar, un poquito sí. Abajo. Sí. Lo que le faltó a Monzón para estar a la altura de estos monstruos es la calidad de rivales. Sí. Correcto. Completo, sí. Yo creo que también, disculpando, en ese tiempo había menos categorías. Recordemos que super mediano, crucero, todas estas categorías han sido creadas ahora. Antes no existía. Entonces, antes se saltaban de welter sí, a mediano. De vuelta claro, era mediano, eso estaba claro, cabrón. Pero hay otra cosa, sí, también importante de la época de dorada del boxeo. Antes las peleas solo se peleaban con los primeros del ranking. Ahora escogen a cualquiera. Correcto. También es cierto. Muy bien. ¿Quién gana, Jesús? Yo, sinceramente, veo a Chávez ganador. Ok, entonces tú también, Chávez. Yo creo que es muy difícil porque, a ver, lo que logró Durán de subir tantas divisiones, pelear donde peleó, es difícil. Ahora Julio, el 89-0, yo, bueno... Argüello nunca perdió. Argüello nunca perdió, ¿no? Sus peleas de campeonato, sus tres títulos jamás los perdió. Eso es cierto, ¿eh? Y lo de Aaron Pryor fue una chingadera que le hicieron, ¿eh? Pero fue la cuarta de corona. Buscando no, pero la me, cuarta, buscando la cuarta, pero a lo que me refiero es que le hicieron una que otra. Se ha sido igual que los campeones de ahora, Argüello busca el más suave. A ver, y ese tema está bueno y lo vamos a calentar poquito, pero lo vamos a retomar la siguiente semana. Rosendo, ¿es general hoy en día para ti? Y aclaro que para mí no, pero que todos los peleadores buscan lo más suavecito. Sí, sí. Hasta aquí pasa en Nicaragua. Los boxeadores me llaman. Hey, búsqueme una pelea, pero póngamelo suave. ¿Qué pasó? Cuando yo inicié, debuté con un 12-0. Después la segunda pelea la hice con un 13-0. Vencí a todos los invictos de mi país para poder lograr obtener la oportunidad de ser reconocido como un buen boxeador en mi pueblo. Ahora, y después hay boxeadores que pelean hasta 3-4 veces con el mismo. Wow. A ver, veo con ganas de opinar en este tema que lo vamos a calentar para la siguiente semana, pero es genérico o de verdad es para todos esto de que hoy buscan peleas suaves los peleadores.
Yo claro, creo... Dale, Miriano. Yo creo que no es tanto de que los peleadores busquen, bueno, desde mi punto de vista, sino que creo que cada vez hay más guerra entre las promotoras y menos, y hay que acoplarse a lo que hay. Ejemplo de ello, Terence Crawford en los 147, yo creo que él quiere enfrentarlo mejor, pero no puede. Ese es un punto muy, muy, muy atinado, Rosendo. O sea, ojo, quizá no son los peleadores, las promotoras, puta madre, o sea, de verdad, eso es jodido. Estoy de acuerdo, pero también la televisión, que es la que paga, debiera de exigirle a los promotores espectáculos de primer nivel. Pero lo bueno, Rosendo, es que ya se van a ir al carajo las televisoras estas que se creen dueñas de todo, y las redes sociales vamos a emerger como una enorme oportunidad de mostrar el boxeo. La verdad que yo, eso sí me, como dicen en Nicaragua, me encachimba, o como dicen en México, me encabrona. De verdad, porque a ver, la gente quiere ver al mejor contra el mejor. Y tú tienes un punto, quizá algunos boxeadores, pero creo que lo que pone en la mesa Emiliano Nevares, del tema de las promotoras, pero también las televisoras, porque al final de cuentas, muchas peleas, y la gente lo tiene que saber, se han caído porque la televisora dice, a mí no me interesa. Bueno, pero si al público le interesa, y muchas veces en las televisoras hay gente que no sabe ni mierda de boxeo. El pueblo fanático del boxeo debería de exigirle a las televisoras a poner las peleas que queremos ver. Exacto, Rosendo, es lo que yo digo, pero por eso están las benditas redes sociales, Rosendo, para que la gente levante la mano y diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ver esto. Lo mismo, te imponen narraciones que no gustan, te imponen cosas que no gustan, y perdón que ya me prendí, pero es un tema que a mí me encantaría que la gente viera el boxeo como es. No sé a quién más quiera opinar antes de que ahí me dé un infarto. Sí, Moreno. Muchas veces hemos visto en grandes cadenas televisivas veladas, y tal vez, y te lo digo porque a mí me ha pasado, y me gusta transmitir lo que pasa en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, y veo las veladas de Rosendo, o de Raw Boxing, o de Pinolero, a la misma hora, y optamos por ver esas, y esas peleas son mucho más atractivas, más garra, hay knockout, y en la que podrían estar pasando en la televisora, no, es más solo un show. Y esto te digo porque monitoreo varias de nuestros amigos promotores y empiezo a ver que hay 9, 10 peleas cuando en la televisión hay 4 y una cantidad de anuncios. Y en las peleas de Nicaragua, de Guatemala, hay una cantidad de buenos peleadores que están ahí fajándose. Y yo creo que eso es lo que al final tú ves en la transmisión, cuántos se conectan. Y se conecta una buena cantidad de gente opinando de la pelea. Gente que quiere ver lo más puro que el más show que está pasando en la televisión. A toda madre lo que dicen. ¿Alguien más para cerrar este tema? Que lo vamos a retomar la siguiente semana. ¿Giancarlo o Kendo? Ya, hay otro punto, y es el hecho de que hay organismos, no todos, pero algunos organismos dejan que sus campeones peleen con cualquiera de los 15 que están en los primeros 15, cuando deben... ¿Cuál organismo? Sí, ¿cuál? Tenemos que hablar, claro. Por lo menos yo he escuchado que la OMB permite hasta los primeros 15. Si vas a defender hasta los primeros 15, yo entiendo que debe ser los primeros 5 o incluso... Hacer los primeros 10. Como hace el CMB, que a veces obliga y te dice, no, tú vas a pelear, pero después tienes que pelear. Que aunque critiquen el CMB, yo entiendo que eso lo hacen muy bien, porque te pone entre la espada y la pared de que, ok, vas a pelear con este, pero después tú tienes que pelear con este que está 1 o 2. No venir a escoger uno de los primeros 15, porque a lo mejor el número 15 tiene un manejador con buen poder que lo mete en número 15 para que pueda pelear con el campeón y no merece estar ahí. Ok, oiga lo que acaba de pasar hace poco. A ver. Mi boxeador número 2 del ranking mundial es el campeón mundial Byron Roja. Ah, ya. El número 1 de la 105 libras era José Argúmero. La AMB, yo le solicito ir a que nos vayamos a una negociación con Argúmero porque el título está vacante, el título regular. Me dan la actualización, la tengo en mano, yo la tengo. Y comienzo a negociar. Pero el señor Reynoso nunca me contestó los correos y no llegamos a negociar, sino que tuve que hablar con el entrenador de Argúmero y me dijo, nuestro boxeador ya no hace 105 libras, se va para las 108. Entonces yo
yo le avisé a la MB de este asunto. Y vinieron y hicieron un título interino que después lo hicieron por el título regular entre el número 4 y el número 5, dos filipinos afuera que no tenían el derecho de pelear por el título, porque yo tengo el número 2 y ahora es el número 1. Entonces dejaron a mi boxeador por fuera y le dieron el chance al número 4 y al número 5, faltando el respeto a su propio reglamento. Desde ahí se ve mal. Después me sacaron del ranking a Francisco Fonseca, que estaba en número 13 en la MB, y tenía apenas 5 meses de no pelear. Ah, pero tienen un panameño que lo noquearon y ya tiene como 10, 12 meses de no pelear y sigue en el ranking. Está en número 8 o 9. Y tienen a otro que tiene 1 año y medio de no pelear y está en el ranking. ¿Por qué? Porque el nuestro es centroamericano. Por eso lo sacaron. Wow. Mandé carta y hasta el día de hoy solo me dicen, vamos a ver qué sucede y nada. Entonces, aquí los organismos muchas veces ellos rompen su propia regla, su propio reglamento. Qué interesante charla. Vamos a la parte final. Le ruego, porque ya nos extendimos y también respetando el propio tiempo de ustedes, un resumen cortito de los países para cerrar con esto. Voy a arrancar con Chile. Adelante, querido Francisco Pinto, el resumen de lo que tengas en esta edición. Bueno, en Chile el resumen principal es la disputa del título internacional de la WBO. Que perdió José Sánchez, alias el Pato Luca, con Dennis Berinchek, perdió por nocaut técnico en el tercero. ¿Qué podemos decir? El boxeador chileno, muy bajo nivel físico, y eso se hizo demostrar en el ring. Así que esperemos que tenga una próxima oportunidad. Él es un boxeador ya maduro, así que tendrá que bajar de peso. Perfecto, nos vamos rápidamente con el reporte de Uruguay. Adelante, Mauricio. Sí, bien, tenemos tres noticias breves. Una de ellas es que se dio la reunión entre los presidentes de los organismos más importantes de Uruguay, la Federación Uruguaya de Boxeo y la Comisión Uruguaya de Boxeo. Eso fue la semana pasada, hubo reunión de los presidentes, lo cual se ve con muy buenos ojos. No se puede adelantar mucho porque obviamente hay temas de negociaciones y demás y de acuerdos, pero buenas nuevas para el boxeo Uruguay. Creo que de proseguir esto con un buen sentido, vamos a tener muy buenas novedades para el boxeo uruguayo. Después, estábamos contentos porque se autorizaron los deportes de combate después de mucho tiempo, pero ahora hasta el 4 de abril, producto del crecimiento de los casos, se paró la actividad hasta el 4 de abril, por lo menos. Estamos en etapa de plena vacunación y de aumento de casos en lo que refiere a esta pandemia, y tenemos un combate, un uruguayo que no tiene fecha todavía, va a ser en Argentina, a través de Chino Maidana Promotion. Estoy hablando de Eduardo Estela, que tiene un récord de 10 victorias, 6 knockouts, 1 perdida. Se va a enfrentar al ecuatoriano Ángel Rodríguez, de 19 victorias, 10 knockouts, una perdida. No tenemos fecha todavía, intenté comunicarme con Estela, no pude hacerlo, seguramente se esté preparando, pero para la próxima edición de No Puedes Jugar Boxeo Mundial, o para Sobre el Ring, vamos a tener novedades. Quiero hacer un pequeño paréntesis, bien cortito, y reivindicar la figura en Uruguay, que no tuve la posibilidad de decirlo, de Julio César Chávez, ¿no? 107 victorias, 85 knockouts. Creo que en la actualidad no estamos acostumbrados a esos números, y por eso cuando uno piensa en México y piensa en boxeo, lo primero que se le viene a la cabeza es Julio César Chávez. Gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias por el comentario. Y mencionabas 4 de abril, es el cumpleaños de la mujer más hermosa para Ernesto Amador, una tal Laurita González. Pero bueno, Joaquín Moreno. Sí, bueno, decirles de que ya tocamos el ring, que se armó. El Salvador ya estaría
teniendo boxeo ahí por el 15 de abril, según las fechas que nos están diciendo la organización, y estamos ya, sería con boxeadores salvadoreños para arrancar esta fecha. Y por otro lado, decirles de que hace unos minutos María Micheo está en México y ha tenido importante sparring con Jackie Calvo y también con Navas, y eso le está dando bastante oportunidades. También acaba de salir de una reunión en la oficina del CMB y ya consiguió la autorización para poder pelear en mayo en Cuernavaca con el evento de Chiquita González, que también nos dice que estará televisado. Eso ha sido hace una cuestión de unos 30 minutos que nos acaba de avisar, y que la próxima semana estarán dando ya detalles completos de quién sería la rival. Así que para el boxeo de Guatemala se viene mucho más en serio. María Micheo ha confirmado que ya tiene estos sparring con Jackie Calvo también. Así que hay mucho por ver de parte de la Chapina, que quiere seguir poniendo en alto su cinturón. Muy bien, vámonos con Argentina. Ahí estoy, no podía activar el micrófono. Primero déjame decirle a Mauri que la pelea del uruguayo Estela en Argentina bajo Chino Maidana Promotion sí tiene fecha, va a ser en Parque Roca, va a ser el 9 de abril. Perfecto. Misma velada en donde va a estar peleando Fabián TNT Maidana versus el Zorrito Coria. Se me fue el apellido, es mi último rival encima. Con el que me retiró y no me acuerdo el apellido. No te querés acordar. Y bueno, por algo no me acordaré. No, de verdad. Bueno, el fin de semana en Fort Worth, Texas, USA, Marcelino López volvió a las acciones y ganó por nocaut 5 a Jairo López. Cada vez pisa más fuerte en 140 libras y creo que está próximo a pelear una eliminatoria en esa categoría. Después también en Argentina, en la ciudad de La Cautiva, provincia de Córdoba, Andrés La Maquinita Sosa, con Látigo Coyi en su rincón, retuvo el título Super Gallo Sudamericano versus Cari Cani Mancilla. Por puntos en decisión dividida, una pelea que ha sido realmente muy atractiva. Y después, bueno, para Argentina es importante lo que va a suceder el jueves en San Juan de Puerto Rico, ¿no? Cuando Daniela La Bonita Bermúdez visite a la multicampeona Amanda Serrano, y vamos a ver qué traen las chicas. Seguramente va a ser un show para no perdérselo. Esto va a ser el jueves 25. Carlos Daniel Córdoba. Carlos Daniel Córdoba, el Zorrito Córdoba, exacto. Ahí está. Se ve que me ha pegado fuerte. Ese fue tu último rival y pelea. Muy bien. Flavio, Brasil, por favor. Una noticia que llegó ahora, unos amigos acaban de me enviar la noticia, que hablamos ahora de Julio César Chávez Jr., que se puede pelear en junio en el Estadio Jalisco con el brasileño Anderson Silva. Es multicampeón en MMA, en UFC, ganó casi todo, y eso está en ESPN ahora también. Hay una noticia que llegó ahora, que ESPN está haciendo para que este combate se ocurra. Esta semana, lo prometo aquí, no puedo jugar boxeo, vamos a llamar a Anderson Silva y mirar si está todo listo para una pelea con Julio César Chávez Jr. Me encantaría que hiciéramos un en vivo juntos, porque es prácticamente 99% lo de Anderson Silva, un veterano de UFC que estaría enfrentando a Julio César Chávez Jr., Emiliano Nevares, que estuvo conmigo en Tijuana y que previamente había viajado a Guadalajara a cubrir las conferencias de prensa, es lo que nos dijo. Y hay que decirlo, y no es ventilar nada, atrás Julio César Chávez Jr., ya que se ha ventilado tanto, nos lo había dicho de manera no oficial, pero ahora prácticamente se confirma que Anderson Silva será el próximo rival de Julio César Chávez Jr. el 19 de junio allá en Guadalajara. Eso es, y la semana próxima hablamos más de eso, también vamos a apuntar esta charla con Anderson Silva o su equipo, y hablamos más. Esta semana también quizás podrá haber un cambio con la pelea de Robinson Conceição, el campeón olímpico, que va a pelear el próximo mes, pero no está confirmada el cambio del peleador. Entonces estamos aquí más
esperando que las noticias lleguen más, el boxeo en Brasil regrese. Por ahora no, porque estamos en lockdown por lo menos 15 días y para que la pandemia se quede un poquito más lejos de aquí, pero por ahora es muy, muy, muy grande aquí. Muy bien, vamos hasta Nicaragua, Nicaragüita. Bueno, aquí tenemos información de tres eventos boxísticos consecutivos. El primer evento es el día jueves, el jueves creo que 24. En Nicaragua tiene la promotora Pinolero Boxing evento boxístico. Y el día viernes 26, Buffalo Boxing de la licenciada Ruth Rodríguez tiene un evento boxístico en el Puerto Salvador Allende, un lugar maravilloso, espectacular, un centro turístico donde hay discoteca, hay restaurantes, centro de diversiones para niños y para adultos y todo. Así que lo esperamos acá. Y el día sábado, la promotora Nica Boxing de Pablo Zuna tiene evento boxístico también en el gimnasio Nicaragua. Así que tenemos tres días de boxeo, una en Nindirí, la ciudad de Nindirí, con Pinolero Boxing en Marcelo Sánchez, y después con la Buffalo Boxing, y posteriormente con Nicaragua Boxing. Pero también quiero informarles que el recibimiento que se le dio al pentacampeón mundial Román Chocolatito González fue un recibimiento de todo un héroe nacional. Mucha gente llegó al aeropuerto a esperar a nuestro pentacampeón para darle el recibimiento como un ganador. Lo declararon como un triunfador de un combate tan fenomenal como el que tuvo con el Gabriel Estrada, que para mí esa pelea debe de ser en septiembre, caliente, y que Rubén Sainz se quede esperando un ratito más, que le den unos realitos ahí, unos billetitos, y que se quede calmito, porque nadie quiere ver Gabriel Estrada, nadie quiere ver Gabriel Estrada, Rubén Sainz. Todo el mundo quiere ver Chocolatito González versus Gabriel Estrada. Esa es la pelea que está en la mente de todos los fanáticos del boxeo mundial. Ya saben, acá siempre, si quiere informarse, no puede jugar boxeo, es el canal indicado. Gracias, Rosendo. Y además yo creo que esa misma noche la coestelar debe ser Cuadra Rumbinsay y la estelar Gallo Chocolatito, y el que gane de la coestelar va con el que gane de la estelar. Pero bueno, vámonos hasta Tijuana, donde inicia la patria. Pues esta semana Jackie Nava ha vencido a la Bella Fernández en una decisión unánime con tarjetas de 97-93, 98-92 y 100-90. Por otro lado, podemos afirmar que Omar Alejandro Aguilar enfrentará la siguiente semana a Carlos el Profeta Cárdenas en una función más de Sanfer. También recordar que Ángel Fierro ha derrotado en Puerto Rico a el Explosivo Machado. Y por último, decir que Manuel Navarrete ya se encuentra preparándose en Tijuana para su pelea ante el Pitufo Díaz, que se llevará a cabo el 24 de abril. Uf, en Kissimmee, Florida, una pelea durísima, y hablando de Puerto Rico, la tierra de la vitamina M, la del mofongo. Vamos con Giancarlo Oquendo. Mira, tenemos el próximo jueves 25 la cartelera de Ring City USA, donde, como mencionó el compañero, va a estar Amanda Serrano enfrentando a Daniela Bermúdez, y cabe resaltar que se añadió un título. Ahora Amanda Serrano contra Bermúdez será por el título de la CMB, OMB, y por el título de la IBO. Así que se añadió otro título para esta pelea, así que estarán peleando por tres títulos. Estarán peleando los mexicanos, los gemelos Báez, contra dos puertorriqueños, como lo es Abimael Ortiz y Carlos Purín Caraballo. Sin duda alguna, una gran cartelera, pero quiero resaltar algo, y es que esa pelea de Amanda Serrano, para mí, es de pronóstico reservado. Mucha gente entiende que es una pelea, pero estará enfrentando a una top 10 del mundo, así que ojo con esta pelea. Completamente de acuerdo. ¿Qué se sabe del Papito Vázquez? Que creo que regresa también, ¿no? Pues mira, Papito Vázquez la semana pasada estuvo en México, hizo algunas pruebas físicas con un equipo de trabajo de allá en México, regresó a Puerto Rico y aparentemente pelea el 15 de mayo en México.
él mencionó algo de como de una página de internet, Box Azteca, algo así, que van a transmitir la pelea por un link, pero aparentemente sí es cierto, regresa Wilfredo Papito Vázquez. Muy bien, yo cierro con un reporte que tengo porque creo que es importante darle, y saludamos a tu hijo que está hermoso, Flavio, qué chulada. ¿Cómo se llama? Está aquí queriendo hablar un montón. ¿Cómo se llama? Va a ser 4 años. Você fala português? No puedes, no puedes jugar boxeo. Hey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Vinicius. Vinicius Bach. Ay, ay, ay. Dile que nos diga, no puedes jugar boxeo en portugués. No puedes, no puedes jugar boxeo. No puedes jugar. Bravo, 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 bravo. Qué bendición. Bueno, vamos a ver rápidamente las palabras de Jackie Nava, que es importante reconocer a esta enorme campeona. Adelante, Jackie Nava. Tiempista, pero muy agresiva también. Sí, bueno, tratamos de buscar, sí, más que nada, no, ya la experiencia creo que nos da ciertos movimientos que ya lo sabemos, no es que lo sepa arriba del ring, pero realmente lo vas sintiendo, vas sintiendo esos movimientos, tiras rápido, tiras despacio, te alentas un poco, entonces como que sacas un poco de onda al rival, creo que eso es parte de lo que también ya vas aprendiendo con el tiempo, no lo aprendes en el gimnasio, exactamente te lo dicen así, 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 sino que lo vas aprendiendo con las peleas, ¿no? Entonces, creo que nos gustó el trabajo que hicimos, vaya, mi esquina sí me exigía todavía más, claro. Y sé que podía ser todavía más, porque podíamos contraatacar más, y eso es lo que estábamos buscando, pero finalmente, pues sí, algunos golpes por ahí nos dañaron, un cabezazo por acá, sí lo sentí bastante fuerte, sí, claro. Pero bueno, es parte de eso, el boxeo es así, no siempre sale uno limpio, y menos yo siempre he salido el golpe de todos lados, pero bueno, eso es parte, ¿no? Es lo que nos gusta hacer, y se den las cosas bien. Así es que Jamie, lanzamos el reto, directo, porque queremos ir por ese título, la fecha, veremos fecha, sabemos tus tiempos, sabemos mis tiempos, buscamos una fecha y pues que estemos listas las dos. Pues ahí estaban las palabras de Jackie Nava, nos vamos directamente con las palabras de Karina La Bella Fernández, de Cuauhtémoc, Chihuahua, para el mundo. Maravillosa noche de las dos, qué entrega, qué corazón, la verdad, mis respetos. Muchas gracias, ¿no? Pues como les digo, era para el gusto de la gente, creo que no era la decisión como fue tan mayoritaria, ¿verdad? Ajá. Pero pues como les dije, iba a ser una guerra, entregué todo ahí arriba, creo que los que vieron la función terminaron contentos y eso era lo que se trata, ¿no? Yo voy a seguir trabajando, yo tengo todavía un sueño, tengo gente que está soñando junto conmigo y creemos y tenemos la convicción de que podemos hacer algo aquí. Ni siquiera yo me esperaba estas muestras de cariño, de verdad, de corazón, les digo, Dios me los bendiga y pues vamos a seguir trabajando, ¿no? No hay otra, para que sigan viendo una bella más fuerte, más aguerrida, aprendiendo día a día más y pues para el gusto de ustedes. Pues muy bien, querida familia, no puedes jugar boxeo mundial. Saludos a toda la gente que nos acompañó. Les mando un fuerte abrazo, eterno agradecimiento y nos vemos la siguiente semana. De todo corazón, a nombre de la producción, Jesús Figueroa desde España, Fabián Sanderberg desde Cancún, mejor conocido como El Coco, y por supuesto el Tiramisú, Fabián Baragia, y por supuesto los del equipo de No Puedes Jugar Boxeo, como Laurita González, como Sergio Sánchez y toda la gente. Un abrazo a todos, señores, y de verdad, pues creo que ha sido un programa histórico por las revelaciones de Koji, las revelaciones de Rosendo, los invitados y la aparición de Vinicius aquí. Entonces, una maravilla. Un fuerte abrazo, señores, a todos. Chao, gracias. Agur, agur. Como lunes. Hasta japonés hablamos. Arigato godaimas. Bye bye, buenas noches. Bye bye. Nos vemos. Neto. Ahí por ahí. Acá estamos.